Tevisión presenta. ¿Qué tal, amigos? Buen día, bienvenidos a BLV Noticias, listos para arrancar una nueva mañana. Han pasado ya 45 minutos de las 5 y estamos listos para comenzar este recorrido de todos los días. Vero, buen día. Más que listos, Ricardo, muy buen día y con muchas ganas de poder acompañarlos a todos ustedes a partir de este momento hasta las 10 en punto con todo lo que necesita usted saber en este inicio de jornada. Listos para empezar entonces con una temperatura bastante agradable, 17-18, Lorraine. 17 grados la temperatura actual, entonces buenas perspectivas para el resto de la jornada, aunque van a permanecer las condiciones lluviosas en buena parte del territorio nacional. Bueno, y como le decíamos, tenemos mucho por compartir, así que empezamos con las noticias. Los títulos a esta hora. Por eso es que mi cliente está detenido, porque no se ha logrado todavía a la fecha probar en dónde está ese 1.200.000 quetzales que un colaborador eficaz le ha dicho al Ministerio Público que mi cliente recibió en comisión. Estas son algunas de las declaraciones de los abogados defensores en el caso de cooptación del Estado. La audiencia continúa este día en horas de la semana. Yo creo que no podría entrar en esos detalles, más adelante podría hablar. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes contar acerca de la recusación que presentaron? No. ¿Por qué? Exdiputados del Congreso de la República volverán a prisión preventiva por los señalamientos de plazas fantasma en su contra. Diputados del partido Todos continúan con la discusión sobre las reformas a la Constitución en el tema del sector justicia. Él fue el que fue a decir que yo tenía 41 plazas, cuando no es cierto, el que mete difamaciones, calumnias y de todo. Y yo lo único que sé es que le dicen saliva. Eso es lo único que sé, pero no tengo ni la menor idea qué es, porque dicen que se le cae la baba con el dinero. Y estas eran las declaraciones del presidente del Congreso frente a la orden de destitución de Michael Vázquez, secretario general de uno de los sindicatos del Congreso. Al que le va el guante, que se lo plante. Al que le duela una declaración, le duele. Presidente Morales responde a periodistas con notoria molestia por cuestionamiento en el tema conflicto armado interno. En noticias internacionales, cientos de iraquíes lloran y se despiden de sus familiares que han sido víctimas del ataque suicida ocurrido en la ciudad de Bagdad. Autoridades del FBI recomiendan no procesar a exsecretaria de Estado de Estados Unidos por el mal uso de correos electrónicos. En noticias del deporte comenzamos en Guatemala porque se destaca la juramentación de la selección sub-20 que nos representará en la pentagonal clasificatoria de la UNCAF. Además, en otros temas importantes destacamos que la selección de Argentina se quedó sin entrenador luego de la renuncia de Gerardo Martino. Noticias del mundo del espectáculo, tenemos más información sobre las Spice Girls y cómo han lanzado una campaña en redes sociales de su más grande éxito reciente. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Así empieza la mañana entonces, este amanecer, que empieza a aclarar un poquito más temprano, aunque la bruma continúa en buena parte de la ciudad capital. Un saludo a todos los que se han despertado muy tempranito, que ya están por irse al gimnasio, que están por irse a trabajar, todos los que empiezan hoy muy bien su mañana. Que tienen ya planificada su jornada además. Sabemos que el Chapín es muy trabajador, no solamente aquí en la ciudad capital, sino en el interior de la República. Un saludo a todos los departamentos, ya están levantados, ya están listos para ir a trabajar, a dejar lo mejor de sí por ellos, por su familia, por su país. Así que desde acá, desde el estudio de Guatevisión, le mandamos un abrazo muy muy fuerte a usted, que ya está a punto de salir de casa. 5:49 y damos vuelta de página porque Lorraine tiene ya el resumen del clima como cada mañana. Buen día, Lorraine. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Programa 3670, donde nosotros tenemos la oportunidad de saludarlo como esta mañana. Actualmente tenemos una temperatura de 17 grados centígrados, la misma temperatura que se ha mantenido a lo largo de estos días. Vemos a continuación que las posibilidades de lluvia son de un 60%. El huracán Blas se fortalece en el Océano Pacífico sin generar ningún peligro para nuestro territorio nacional. Sin embargo, sí, una onda del este estaría afectando a Guatemala, por lo tanto se empezaría a incrementar las posibilidades de lluvia en cada una de las regiones de nuestro país. Vemos a continuación
que los rayos de sol empiezan a salir a las 5 de la mañana con 38 minutos y el sol se estará ocultando hoy a las 6 de la mañana con 35 minutos. Los cielos permanecerán parcialmente nublados, pero sí tenemos altas posibilidades de lluvia de un 60% para el resto de la jornada, principalmente en la ciudad capital. Como todos los días, estaremos dando la información de las temperaturas máximas y mínimas que nos esperan para el resto de esta semana, inicio ya del fin de semana, y también las extremas en cada uno de los departamentos. Son las 5 de la mañana con 50 minutos, estamos recién iniciando con ustedes. Muy buenos días. Bueno, para que usted tome en cuenta, entonces en un ratito vamos a ampliar qué pasa con el clima a esta hora de la mañana, pero tenemos que hablar de los deportes y de muchas otras cosas esta mañana. Hay mucho. Así que saludamos al resto de nuestro equipo. Buenos días, ¿cómo les va? Crista, María días. René, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Listas para empezar esta mañana, como siempre. ¿Verdad? En cuanto al deporte, estoy leyendo ahora, Messi fue multado finalmente y fue sentenciado a cierto tiempo de cárcel que no va a cumplir, pero hasta ahora nos estamos enterando que eso pasa. ¿Cuántos años? ¿Dos años después, más o menos? Exactamente, sí. Y va a tener que pagar un poquito más de $2 millones. Wow. Una cantidad muy importante. Multa, pero sí, además, sí, sí, el pésame. No sabemos si pésame o no, pero la renuncia al director técnico del seleccionado argentino, claro, después de lo ocurrido en la Copa América, también genera revuelo. ¿Quién será el que reemplace a Martino en el seleccionado? A ver qué tal, ¿verdad? Esa selección sí necesita, creo yo, levantar el ánimo después de lo que se vivió en la Copa América. Eso es lo más importante ahora para la selección argentina. En el plano internacional, ¿qué tenemos? Tenemos, obviamente, toda la información de todo lo que sigue sucediendo en Irak. Siguen en la búsqueda también de toda la información y de las personas fallecidas después de este lamentable atentado. Bueno, nos vamos rápidamente a la información internacional en un ratito con los temas relevantes, pero también el tema del día. Exactamente. Saben que en el 2011 Guatemala vive un momento que le marca, bueno, por muchísimo tiempo y nos sigue marcando. Estamos hablando del caso Sicavisa. Fue un 6 de julio del 2011 que desaparece Cristina Sicavisa. Y desde ese entonces, bueno, han sido 5 años muy difíciles para la familia. El cuerpo de Cristina Sicavisa aún no aparece. Después de este asesinato, supuesto asesinato en el 2011, 2 años después, 2013, finalmente se captura a su expareja, Roberto Barreda, quien las autoridades mantienen y sospechan es entonces el responsable del asesinato de Cristina Sicavisa. Recordemos entonces un caso que genera muchísimo impacto en nuestro país porque, bueno, realmente abre la puerta y da luz a comprender que este tipo de violencia está muy presente en los hogares guatemaltecos y que es necesario limpiar la justicia para obtener entonces los resultados en este caso y también muchísimos otros. Esta mañana nosotros vamos a hablar del caso de Cristina Sicavisa, 5 años de su asesinato. Más adelante en los estudios nos van a acompañar, bueno, Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes, que ha venido siguiendo muy de cerca este caso. Y claro, el padre de Cristina Sicavisa, aquí también presente para contarnos, bueno, cómo han transcurrido estos 5 años y en qué punto se encuentra la justicia en el caso de Cristina Sicavisa. Bueno, un tema central que tendremos esta mañana y por eso también vamos a poner la pregunta para que usted a través de redes sociales se pueda pronunciar. Han pasado ya justamente 5 años de la desaparición física de Cristina y obviamente hay mucho que decir en relación a todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos años. Sin duda alguna, y justamente por ello tenemos esta pregunta para que usted pueda participar con nosotros en redes sociales. ¿Cómo cree que ha sido el accionar de la justicia en el caso Sicavisa? ¿Ha sido bueno, regular o malo? Usted puede participar entonces con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, todas las redes sociales que hemos puesto a su disposición. Y tenemos también un hashtag para que usted pueda comunicarse con nosotros. Caso Sicavisa, hashtag BLM Caso Sicavisa. Ahí está apareciendo en pantalla. Cualquier consulta, cualquier comentario, también lo puede hacer a través de Facebook, por supuesto. Pero ahí está la pregunta para que usted pueda respondernos a través justamente de estas redes y del hashtag para los comentarios. 54 minutos pasan de las 5 de la mañana, vamos a repasar prensa. Tenemos las portadas para ustedes. Prensa Libre presenta. Bueno, comenzamos con el repaso informativo a esta hora de la mañana. Sala revoca libertad a 3 exdiputados vinculados a Plaza Fantasma. Ahí tenemos la fotografía de los 4 exdiputados y todo el reporte interno en Prensa Libre. Bueno, y vemos una fotografía central bastante interesante y es que está muy cerca de Júpiter. ¿A qué nos referimos? Bueno, la sonda espacial Juno de la NASA consigue llegar a la órbita de Júpiter y lo hace luego de recorrer 2.700 millones de kilómetros. Vende desaceleración de la economía. Es otro de los títulos más importantes a esta hora del día que estamos viendo a continuación, también en pantalla.
Y nos vamos con otro titular más en la portada. Desde luego, afloran trampas en Norma. Eso es justamente lo que dicen los temas de actualidad. Vamos al interior de prensa para encontrarnos estas noticias con ustedes. Analizamos entonces todas y cada una de ellas, empezando por la más importante y la que resalta nuestro titular central. La primera plana para este día miércoles vinculados a Plaza Fantasmas, justamente sale anula libertad a 13 congresistas, medida alcanza exdirector del Poder Legislativo, Alfredo Augusto Rabé Tejada, Edgar Romeo Cristiani Calderón, Carlos Humberto Herrera Quesada y José Luis Mijangos Contreras. Exfuncionarios enfrentan proceso caso Plaza Fantasmas. Hablan de contrataciones anómalas de acuerdo a la investigación que se ha realizado recientemente y que se habla justamente sobre un tema más que importante. Seguimos compartiendo con ustedes noticias que se destacan en las primeras páginas de Prensa Libre. Recelo hacia reformas aflora en el oficialismo. Asisten a reunión 21 de 32 diputados de FCN Nación. Y es que la Mesa Nacional del Diálogo insiste en que se trata de un borrador de la propuesta. Y vemos entonces cómo las sillas vacías son las que destacan en este encuentro. Recordemos, de los 8 diputados de FCN Nación que tienen antejuicio promovido por el Ministerio Público, solo acudieron 3. Más información a esta hora del día. También están vinculadas a un tema importante dentro del legislativo, porque diputados ven ilegalidades en iniciativa de ley. Ley de Servicio Civil se retrasa. El próximo martes se retomará la aprobación de la normativa. La propuesta está en suspenso y destituyen a un conserje, entre otras cosas, que ganaba casi 18.000 quetzales. ¿Qué dijo Mario Taracena? Hay un montón de diputados que tienen aquí a sus familiares que han vivido del Congreso y eso va a cambiar. No quieren, sino no se quieren adaptar al cambio, decía él. Pero bueno, ahí está justamente el punto central en esta determinación que se está tomando dentro del Congreso de la República. También ocurren cosas en el plano internacional y hay que repasar esas portadas. Vamos con Cristian García entonces a esta hora. Gracias, compañeros. Exactamente. Tenemos una portada que destacar y es la latinoamericana. En esta mañana vamos a destacar la de Venezuela y es la voz de este diario importante que se circula en este país. El titular principal: Venezuela celebró el 205 aniversario de su independencia. Maduro pide aumentar poderío militar del país y allí vemos una fotografía principal durante un discurso luego del desfile de la Fuerza Armada Nacional Boliviana en conmemoración de esta fecha importante, 1811. Allí vemos también otros titulares importantes. A los 92 años falleció en Roma el guitarrista clásico Alirio Díaz. Y también en temas económicos y también en temas nacionales, Américo Martín, el revocatorio es innegociable. Estos titulares son los más importantes que se destacan en el diario La Voz de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Iniciamos el repaso informativo luego de 13 días de audiencias y un total de más de 55 involucrados en el caso de cooptación del Estado se hacen presentes nuevamente en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia para escuchar los argumentos de los abogados defensores, quienes presentaron justamente pruebas de descargo. Vamos a continuación con el resumen de lo sucedido en la audiencia. Esta continúa este día en horas de la mañana, así que tendremos que ver qué pasa en esta jornada, pero vamos repasando lo que ocurría el día de ayer para tomar los elementos más importantes de lo que decía la defensa. En el 13º día de audiencia de primera declaración del conocido caso de corrupción, cooptación del Estado, el turno dentro del proceso penal sigue siendo para los abogados defensores, quienes continúan con los razonamientos que buscan desestimar los señalamientos efectuados por el Ministerio Público. La audiencia se inició con argumentos del abogado Juan Pérez Trabanino, defensor del banquero Flavio Montenegro, sindicado de financiamiento ilícito. Los defensores de Ludwig Novalle Osorio, Abner Rodríguez Vázquez y Marvin Díaz Agastume, dentro de sus alegatos, hicieron ver la deficiente acusación del Ministerio Público. Por su parte, el profesional del derecho José Mendía Hernández, defensor de Julián Muñoz, sindicado de asociación ilícita y cohecho pasivo, dentro de su explicación expuso sobre la acusación de la Fiscalía y la declaración del colaborador y pidió el cese a las medidas de coerción. Imagínese usted, señor juez, que por un colaborador eficaz que indica que mi cliente recibió en comisiones 1.200.000 quetzales y el Ministerio Público ha logrado probar que tiene cheques por 78.000 quetzales,
Por eso